Bienvenidos al Magazine Regional de Alfa Noticias. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros a través del Canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Un saludo muy especial para todas las personas de igual forma que se encuentran en el centro hospitalario del municipio de Pitalito y para las personas que están en el centro de máxima seguridad carcelario de Pitalito en el INPEC. Vamos entonces a iniciar con estas noticias, pero primero vamos a ver los titulares. Bienvenidos. Titulares Alfa Noticias. 15 empleados de la desaparecida Salud Cop en Pitalito no saben qué hacer. Cumplen horario, pero nadie les responde por su futuro laboral. Desolación y olvido es lo que hay en las instalaciones de la antigua clínica de Salud Cop en Pitalito. Ciudadanos piden otro centro de atención en salud. Satena dispondrá de 2 vuelos en la ruta Pitalito-Bogotá para el próximo domingo 27 de marzo. Segundo avión ya está autorizado. Todavía falta por matricular 750 estudiantes en Pitalito. Autoridades los busca. Diputados esperan plan de desarrollo departamental para su discusión en comisión y plenaria. 6 lavoyanos entre los 15 personajes del año en el Huila. Este viernes serán premiados. Y en deportes, abiertas inscripciones para que los niños de Pitalito se vinculen a las escuelas de formación deportiva. La anterior información y más notas de su interés. A continuación en Alfa Noticias, su magazine regional. Bienvenidos. Iniciamos con las noticias y mucha atención, que crítica es la situación de 15 empleados de la liquidada EPS Salucop, pues aún no les define su situación laboral y la clínica ya se está quedando sin servicios públicos. Delicada la situación de 15 empleados de Salucop que aún permanecen en las instalaciones de la clínica Salucop, cumpliendo horario y tratando de pasar el tiempo. Después de presentarse el despido masivo de más de 100 empleados, estas 15 personas quedaron a merced de las directivas de la ya liquidada EPS. Este grupo de personas piden ayuda al gobierno local, de los afiliados y en sí de la comunidad en general a que los ayuden en esta batalla que, según ellos, es contra el Estado, pues los tienen en abandono total y sin obtener respuestas concretas sobre su situación laboral. Olga Patricia Triviño, presidenta subdirectiva Sintrasalud Copitalito, asegura que a 6 de los 15 empleados no se les ha pagado la seguridad social y denuncia que ya hasta el agua fue cortada. Nos encontramos en las instalaciones de la clínica Salucop, cumpliendo con nuestro horario, ya que a partir del 12 de enero la entidad, la corporación IPS Salucop, dio la orden de que retiraran a los pacientes de la institución y que cerráramos el servicio de urgencias. Posteriormente a esto, el 19 de enero, les han mandado a sus compañeros las cartas de despido. Han cerrado la entidad y nos han dejado abandonados aquí en la institución. No tenemos un jefe inmediato, una persona que nos dé directrices definitivas para saber qué tenemos que hacer. Sencillamente, no nos mandaron la carta, pero no nos dijeron qué teníamos que hacer. Nosotros, por directrices del sindicato, estamos asistiendo a los horarios laborales, registrando en libros para que de una u otra forma tengamos cómo demostrar que nosotros no hemos abandonado nuestras funciones. El problema en este momentico es que la entidad nos ha estado descontando salud, pero no ha pegado salud al servicio a Café Salud. Entonces estamos en este momento sin derecho al servicio de salud. Varios de mis compañeros tienen sus familiares enfermos y pues no ha sido posible que los atiendan. Gracias a las cartas realizadas por el grupo de empleados a diferentes entidades como la Oficina de Trabajo y la Personería del municipio, este 23 de febrero recibieron la visita del personero actual, Teodosio Claros, y de la personera entrante, con el ánimo de conocer de primera mano la problemática de estos empleados y llevar el caso a instancias departamentales y nacionales. Desde el 12 hemos pasado cartas a la personería, a la oficina de trabajo, al Ministerio de Salud, pues para que nos estuvieran acompañando en el proceso de nosotros, para que nos estuvieran pues vigilando y supervisando para apoyarnos en la defensa de nuestros derechos. El personero nos preguntó qué tenemos de dificultades, pues le comentamos, entre las dificultades que tenemos, que nos están violando los derechos, es que nos han cortado el servicio de agua. Entonces, y nosotros mantenemos 8 horas aquí en la clínica. Si no hay agua, el servicio de baño está terrible. Tenemos cortado el agua, el teléfono, los recibos de la luz está sin pagar, próximamente vendrán a quitarla.
El internet, que era el medio que teníamos de comunicación con Bogotá, pues también nos lo retiraron. Entonces estamos como, nos sentimos abandonados y como que de cierta forma nos están presionando para que nosotros seamos quienes demos un paso al lado y nos retiremos. Los empleados manifiestan de igual forma que la Corporación SaludCop les había prometido el traslado hacia otra institución, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Los que estamos aquí haciendo la presencia, tenemos algunos más de 18 años de estar trabajando, entonces le hemos dedicado toda una vida a una entidad y la entidad ahorita no nos quiere reconocer, no quiere saber de nosotros. Entonces es un llamado a todas las entidades que tengan de alguna forma un compromiso con la comunidad, con el trabajador, pues, que nos apoyen y nos ayuden. Por otro lado, es desolador el panorama del edificio en donde funcionaba la clínica de SaludCop, aquí en Pitalito. El inmueble ni siquiera ha sido entregado a sus propietarios y la antigua SaludCop no responde. Esas instalaciones que albergaron durante varios años a los pacientes atendidos por la desaparecida EPS SaludCop hoy permanecen así, desolados y en el olvido, pues el edificio ni siquiera ha sido entregado por SaludCop a sus propietarios. La desaparición de la clínica de SaludCop ha generado inquietud entre la comunidad porque aunque el Hospital Departamental San Antonio ha expresado contar con la capacidad instalada para efectuar la atención de todos los pacientes, los ciudadanos creen que es necesario contar con otro sitio de atención para evitar congestiones y tener atención médica en menos tiempo. Sin embargo, y ante la posibilidad de una nueva clínica privada, SaludCop ni siquiera ha hecho entrega de la infraestructura que ocupó, la cual está deshabitada y con la mayor parte de los servicios públicos suspendidos debido a la falta de pago. Lo peor de la situación es que, al igual que a los empleados, nadie les responde. Y ante la buena ocupación, la empresa estatal Satena decidió habilitar un segundo avión en la ruta de Pitalito-Bogotá el próximo domingo 27 de marzo. En total se movilizarán ese día 180 pasajeros por el aeropuerto Contador de Pitalito. Con paso lento pero firme avanza la operación comercial aérea en el aeropuerto Contador de Pitalito, que en la actualidad está a cargo de la empresa estatal Satena. La buena ocupación para el domingo, en el que finalizará la Semana Santa, hizo que los directivos de Satena habilitaran un segundo avión de 48 pasajeros para volar en la ruta Pitalito-Bogotá y Bogotá-Pitalito. Pues feliz porque nunca ha sucedido esto en la parte comercial, pues en la historia de Pitalito, de ese calado, pues, de aviones de 48 sillas. Pues la verdad, siempre he vivido en Pitalito y nunca lo he visto, por eso me atrevo a decirlo. Es satisfactorio, pues ya la ocupación del primer vuelo ya desde el mes pasado ya estaba vendida. Los vuelos estarán saliendo del aeropuerto Contador en horas de la tarde y los pasajes están disponibles a través de la internet y en las distintas agencias. Para el domingo, cerca de 180 pasajeros se movilizarán en la ruta Pitalito-Bogotá y viceversa en la central aérea con sede en esa ciudad. Primero está programado para despegar de la ciudad de Pitalito hacia la ciudad de Bogotá, al Aeropuerto Internacional El Dorado, a las 4 de la tarde, y el otro está sobre las 5:35 de la tarde. Y alrededor de 754 estudiantes del municipio de Pitalito no se han matriculado aún. La situación preocupa a la Secretaría de Educación y hace un llamado a los padres de familia para que matriculen a sus hijos. Aún es evidente la ausencia de estudiantes en las instituciones educativas públicas del municipio. Según la Secretaría de Educación, aún existe en el sistema alrededor de 700 cupos disponibles, tanto en la parte rural como en la urbana. En la zona urbana, la institución educativa Humberto Muñoz Ordóñez, el número de estudiantes que aún no están matriculados es de 291. Por su parte, en la zona rural, la institución educativa de Chillurco reporta un total de 52 estudiantes que aún no están matriculados y en la institución educativa del corregimiento de Palmarito, el total de cupos libres es de 43. La Secretaría de Educación está preocupada por estas cifras y desde hace varias semanas se encuentran realizando visitas a las diferentes instituciones educativas para realizar auditorías que permitan encontrar a los estudiantes que aún no están matriculados. Hay que resaltar que la mayoría de la deserción escolar se presenta en la primaria, tanto en la zona rural como en la urbana. Sí, en efecto, la Secretaría de Educación desde el área de cobertura en las últimas semanas se ha preocupado por aumentar y llegar hasta las instituciones educativas a fin que nuestros niños y niñas estén escolarizados. En dos semanas y media que llevamos en el proceso,
Hemos logrado disminuir de 920 a 750 aproximadamente en el día de hoy. Nos preocupa, por ejemplo, en este momento Humberto Muñoz Ordóñez, que está por encima de 300 estudiantes que aún no aparecen en el sistema. Puede ser que aún no los hayan subido al sistema y los tengan en matrícula física, pero confrontado con una auditoría que ya hizo la Secretaría de Educación hace dos semanas, pues definitivamente nos preocupa porque los estudiantes no aparecen. De igual forma, la Secretaría hace un llamado a los padres de familia que aún están buscando cupos para sus hijos que se acerquen a las oficinas de la Secretaría ubicada en el edificio municipal La Chapolera, tercer piso. Por otro lado, esta semana culminan las jornadas de concertación del Plan de Desarrollo Departamental, que pasará luego a la estructuración del documento que debe ser radicado para su estudio y aprobación en la Asamblea Departamental. Una vez culminadas las jornadas de concertación que la Administración Departamental viene desarrollando en las distintas regiones del Huila para construir el documento del plan El Camino es la Educación, la Oficina de Planeación del Departamento estructurará la versión final del Plan de Desarrollo del Huila. Luego empieza planeación departamental, la formulación, y luego llega al interior de la asamblea. Tenemos nosotros un lapso, creo que de 15 a 20 días para hacer la socialización con las comunidades, ya de acuerdo al plan de desarrollo formulado. El plan de desarrollo llegará inicialmente a la comisión encargada de evaluarlo en la Duma departamental y posteriormente a la discusión en plenaria. Venta a la comisión del plan de desarrollo y luego va a la plenaria para poder hacer la respectiva aprobación. Se supone que al mes de junio ya tiene que estar el plan de desarrollo aprobado para que el gobierno departamental pueda empezar a hacer la ejecución presupuestaria. El plan de desarrollo es la carta de navegación sobre la cual girarán los programas y proyectos, así como las inversiones del gobierno departamental para los próximos 4 años. La Compañía de Acción Integral del Ejército finalizó su recorrido por Pitalito en el barrio Los Lagos. Niños y adultos disfrutaron de una jornada recreativa y lúdica. La Campaña de Acción Integral del Ejército Nacional realizó un tour por el departamento del Huila, llevando alegría y creando espacios de esparcimiento a las zonas rurales y urbanas. Lápices, crayolas, pinceles, elementos para recrear y cambiar las caras largas de los niños que habitan el suroriente colombiano, fueron algunas de las herramientas que utilizan los soldados de la patria para cumplir su misión de generar espacios que permitan, en medio de la angustia, ver un nuevo horizonte. La Compañía de Acción Integral lleva desempeñándose en las áreas urbanas y rurales de Pitalito Huila. Hemos hecho un tour sobre la jurisdicción del Batallón de Magdalena, Pitalito, Acevedo, Isnos, llevándole a la gente las actividades ludo-recreativas y llevándole un momento de esparcimiento con los niños, igualmente actividades de todo tipo con ellos. Las veredas y comunas se convirtieron en un entorno de alegría para todos los habitantes de cada municipio del Huila en los que la operación se llevó a cabo. Familias con muchos niños se acercaron para compartir juegos, talleres lúdicos con sus héroes de la patria, como llaman a los soldados. En Pitalito, este recorrido finalizó en el barrio Los Lagos, en donde las familias pudieron interactuar y compartir con los héroes de la patria. Y recuerden ver el especial del Magazine Regional de Alfa Noticias. Este jueves se realizará un análisis de la operación aérea y comercial en el aeropuerto Contador de Pitalito con el agente comercial de la empresa estatal Satena. Así los vamos a invitar entonces a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más información del Magazine Regional de Alfa Noticias. Alfa Sur, fibra óptica. Y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Y mucha atención, que la Administración Municipal y la S Municipal Manuel Castro Tovar esperan que el próximo año puedan estar iniciando las obras de construcción del hospital de primer nivel, que estará localizado en la Comuna 1. Así lo indicó el gerente de la S, Manuel Castro Tovar, tras asegurar que hoy se cuenta con los diseños médico-arquitectónicos y el lote de terreno para la construcción de este proyecto. Matizar en el puesto o construcción del hospital de primer nivel, en lo que es el lote del matadero,
El gobernador ha mostrado su total disposición, al igual que el doctor Miguel Antonio Rico Rincón, en el aporte de los recursos para que esto se lleve a cabo. ¿Qué se viene? Hacer los diseños, ser aprobados estos por la Secretaría de Salud Departamental, y una vez estos sean aprobados, allí ya sabemos cuál es el monto total y con qué fase vamos a iniciar. La construcción del hospital de primer nivel es un compromiso anunciado por el gobierno municipal, la gobernación de Luvila y la misma comunidad de la Comuna 1, quienes han incluido esta obra como prioritaria en el plan de desarrollo que construyen los dirigentes del sector. Ahora se espera el inicio de los diseños para que se pueda efectuar el próximo año la construcción de la infraestructura de salud. Este jueves en el municipio de Pitalito se realizará la jornada de concertación para construir el plan de acción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. La jornada estará dirigida a los municipios de la zona sur del Huila. Organizaciones ambientales, líderes comunales, gremios y ciudadanos podrán participar de la jornada de concertación para construir el plan de acción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM para los próximos 4 años. Para la elaboración del documento de la autoridad ambiental, se ha programado la realización de 4 mesas de trabajo regionales en las cuales la comunidad huilense podrá participar de manera activa. La primera mesa regional se llevará a cabo este jueves 25 de febrero desde las 8 de la mañana en las instalaciones del Centro Cultural Surcolombiano Héctor Polanía Sánchez en el municipio de Pitalito para los 9 municipios de la zona sur del departamento. Asimismo, se realizarán encuentros y reuniones de trabajo con actores institucionales del orden nacional, regional y local, por cuanto el plan de acción de la CAM debe estar articulado con las políticas del gobierno central y las administraciones locales. Sobre el proceso de formulación del plan se informará a la ciudadanía a través de la página web www.cam.gov.co, donde se publicarán los documentos resultantes de las fases de aprestamiento y formulación, así como las actas y ayudas de memoria de las reuniones que se realicen. Igualmente se ha dispuesto un formulario en línea para recibir por este medio las propuestas de la ciudadanía. La jornada prevista en el municipio de Pitalito será orientada por el director general de la entidad, Carlos Alberto Cuellar Medina. En Neiva se realizará este viernes la premiación del concurso del personaje del año, el cual lideró el Diario del Huila con una participación de más de 56 mil personas quienes votaron por su favorito. Con un acto especial que se cumplirá en el recinto ferial en Neiva, serán destacados los 15 personajes del año 2015 en este departamento. Concurso que realizó el Diario del Huila con la postulación de varios profesionales huilenses, quienes se destacaron en cada uno de sus campos. La votación fue liderada por el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, oriundo del municipio de Gigante, destacado no solo en el departamento, sino a nivel nacional por su desempeño y decisiones. La segunda preferencia la obtuvo el ex gobernador Carlos Mauricio Iriarte Barrios con más de 10.000 votos, seguido por la laboyana Indira Urbano Montenegro, quien acaba de terminar su periodo como contralora departamental, siendo calificada como la mejor en el país. El cuarto lugar con más de 8.000 votos fue para el ex alcalde de Pitalito, Pedro Martín Silva, quien ha sido destacado en el nivel nacional por temas ambientales y de educación. Seguidamente, en el orden de votación se encuentra el presidente de la Cámara de Comercio, Ariel Rincón Machado, Diego Espina, el ex director del Incoderre, Ariel Borbón Ardila, el ex alcalde de Neiva, Pedro Suárez, la deportista Andrea Carolina Olaya. El décimo lugar fue ocupado por la médica Diana Victoria Muñoz, gerente del Hospital Departamental Universitario San Antonio, seguida por el presidente de Finagro, Luis Enrique Duzán, el dirigente deportivo también nacido en Pitalito, Jorge Fernando Perdomo Polanía, el ex superintendente de Puertos y Servicios, el también laboyano, Álvaro Hernando Cardona González, la ex alcaldesa de Campo Alegre, Neila Triviño, y el escritor laboyano Gerardo Meneses Claros, reconocido en Colombia y el mundo por sus creaciones literarias, especialmente para el público infantil. A continuación, los invitamos a hacer un recorrido departamental con nuestro panorama regional. Para el mes de abril está previsto el debate sobre la hidroeléctrica El Quimbo en el Congreso de la República, aseguró el senador Rodrigo Villalba Mosquera, quien lidera la citación. A la sesión estarían citados los ministros de Ambiente, Gabriel Vallejo, de Minas y Energía, Tomás González Estrada, el director de la ANLA, Fernando Iregui, y el director de la CAN, Carlos Alberto Cuellar. El senador citante pedirá que expliquen responsabilidades en la construcción de la represa, el cumplimiento de las compensaciones y exigencias en la licencia ambiental y las prevenciones tomadas por el gobierno con el llenado del embalse. En el Congreso fue conformada una comisión accidental integrada por los senadores huilenses Rodrigo Villalba Mosquera, Hernán Andrade Serrano y Ernesto Macías.
El presidente del Banco Agrario de Colombia estará como invitado en la Asamblea del Huila para discutir las medidas que serán tomadas por esa entidad y el gobierno nacional ante la crisis generada en varios sectores productivos por el fenómeno del Niño. La mayor inquietud está alrededor de los compromisos financieros que deben cumplir los agricultores con entidades del sector como el Banco Agrario y quienes se encuentran afectados por el daño en sus cultivos. La Secretaría de Salud de Neiva confirmó que en la capital del Huila existen 3 casos de personas afectadas por el síndrome Guillain-Barré, donde son atendidas en los centros médicos de la ciudad. Se ratificó que estos casos están siendo investigados por el Ministerio de Salud para descartar si esta patología es consecuencia de los casos de Zika, debido a la relación que la Organización Mundial de la Salud ha señalado puede darse entre el virus del Zika y esta enfermedad. El monitoreo sobre los pacientes es permanente, indicaron las autoridades en la capital del Huila. Y los invitamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con toda la información deportiva que Manuel Antonio Bolaños nos trae. Ya volvemos. Alfa Sur, fibra óptica. Amables televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias. Y mucha atención, que están abiertas las inscripciones para los niños y niñas que deseen vincularse a las escuelas de formación deportiva de aquí del municipio de Pitalito. Con la vinculación de niños y niñas de Pitalito a las escuelas de formación deportiva, inician trabajos en el presente año las instituciones deportivas que pertenecen al municipio. Aunque los procesos se han demorado un poco por el cambio de administración para la legalización de los contratos, las actividades en materia deportiva ya comenzaron a moverse para, en el menor tiempo posible, dar inicio con los procesos de formación deportiva en las distintas disciplinas que se estarán trabajando. Estos procesos en el presente año inician con las inscripciones de los deportistas a las respectivas escuelas de formación deportiva, convocatoria que ya está abierta. En este momento están abiertas las convocatorias para que los niños, las niñas y los jóvenes del municipio de Pitalito se inscriban en las escuelas deportivas en las diferentes modalidades que tenemos, al igual que en las escuelas de formación artística. Entonces, todos los padres de familia, los niños que quieran inscribirse, pueden llegar al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte e inscribirse con la niña Alejandra. A las escuelas de formación deportiva se pueden vincular niños y niñas desde los 6 años hasta los 15 años de edad. La vinculación a las escuelas deportivas que pertenecen al municipio no tiene ningún costo. Bueno, estamos recibiendo niños a partir de los 6 años de edad hasta los 14, 15 años. Es totalmente gratis. El municipio y el Instituto de Cultura está poniendo los instructores, los implementos y los espacios para que se masifique el deporte y la cultura en el municipio de Pitalito. Y mucha atención, que a la solidaridad acuden los amigos de Walter Rodríguez, un futbolista de aquí del municipio de Pitalito, quien en estos momentos está enfrentando una calamidad doméstica. Los amigos del futbolista Walter Rodríguez recurren a la solidaridad del pueblo laboyano para apoyar de manera económica a este deportista que en el momento está afrontando una difícil situación familiar. Estoy convocando que le colaboremos al señor Walter Rodríguez. Él es del departamento del Caquetá, participó, jugó 2 torneos, primera C con Pitalito. Los amantes del fútbol, las personas que les ha gustado el deporte, saben quién es Walter Rodríguez. Es un muchacho de muy buenas condiciones futbolísticas,
una gran persona, pero en este momento está atravesando una situación muy difícil. Su hijo murió en la ciudad de Bogotá el día de ayer, en las horas de la noche. El traslado de su cuerpo hasta Cartagena del Chairá le cuesta 1.800.000 pesos, el cual, pues, después de haberlo tenido 20 días hospitalizado en Bogotá, los recursos de este muchacho son bien escasos. Entonces, yo me he puesto al frente para pedirle la colaboración a la gente de Pitalito, a las personas que lo conocen, a los amigos de él, los amantes del fútbol, que le hagamos un aporte solidario, lo que su corazón, Dios ponga en su corazón para colaborarle, para sufragar estos gastos. Él va a quedar endeudado. Yo estoy haciendo esa recolecta para hacerle llegar el dinero que se recoja a Walter. Es un muchacho que yo aprecio mucho y por tal razón me he puesto al frente de esta situación. Se pueden comunicar a mi número telefónico, que es 322-380-3300. O el aporte lo pueden dejar en las instalaciones de la Villa Olímpica con el administrador, que es don Iván Chalán. Y la Escuela Alianza La Boyana, de aquí del municipio de Pitalito, se prepara en este 2016 con nuevos proyectos. Sus entrenamientos los hacen en la Villa Deportiva. La Escuela de Fútbol Alianza La Boyana, que desde hace ya varios años viene adelantando sus trabajos de formación deportiva en este municipio, para esta vigencia inició con nuevos proyectos. La Escuela de Fútbol Alianza La Boyana continúa su labor en la temporada 2016 también, con miras a hacer unas buenas representaciones a nivel departamental y nacional, las cuales ya estamos trabajando. Primero, comunicarle a toda la ciudadanía de Pitalito que estamos haciendo una masiva convocatoria a los niños nacidos en la categoría preinfantil, que nos van a representar este año en el tema de la Pony Fútbol. Este año, el año de nacimiento va a ser 2004-2005, para lo cual hacemos una extensiva invitación para los niños que se acerquen y quieran acompañarnos en este año, en este proceso, en el cual, pues, en el año anterior hicimos una muy buena representación. Este año el pensado es reunir y hacer una selección para poder ir a representar de nuevo decorosamente al departamento, recordándole a toda la ciudadanía de Pitalito que el año inmediatamente anterior ocupamos un tercer lugar en el zonal nacional, cosa que es histórico para nuestro Valle de la Hoyos. Este año queremos superar la campaña hecha el año anterior. Ya tenemos el cupo directo, no tenemos que participar en el zonal departamental, sino que directamente vamos a Ipiales Nariño en el mes de junio. En el presente año, la Escuela de Fútbol Alianza La Boyana también está adelantando gestiones con un club profesional para proyectar a sus deportistas. En este momentico tenemos adelantado ya algunos temas con un club profesional. Ya muy pronto estaremos, creo que con el favor de Dios, dándole a conocer a todos los medios de comunicación. Estamos haciendo una muy buena alianza con un club profesional, el cual creo que va a ser un aliciente para todos los niños que hagan parte también de esa institución deportiva. Igualmente, esta institución deportiva estará trabajando con los deportistas que están en la categoría sub-17. En este momentico estamos involucrados directamente con el proceso de la selección Pitalito. En la categoría sub-17 vamos a encaminar a estos muchachos de manera de que puedan participar en el torneo nacional Interclubes Copa RCN. Ya tenemos una base del grupo consolidado de lo que hemos venido trabajando en algunos de los clubes importantes de aquí en nuestro municipio. Inmediatamente tengamos el grupo consolidado también, haremos entonces lo respectivo para su convocatoria también. Aprovechar también para invitar a todos los muchachos nacidos en el año 99-2000 que quieran hacer parte de esta familia también, que estamos tratando de unir también para representar muy bien a nuestro municipio a nivel nacional, ya que pues hace mucho tiempo no hemos tenido una representatividad también en torneos avalados por la DIFUT. Y agradecemos la vinculación de Casa Mauros. Casa Mauros, aquí en el centro de Pitalito, todo en alquiler y venta de trajes para toda ocasión. Calle Cuarta, número 314.
Hasta aquí la información deportiva. Hacemos una pausa y ya retornamos. Y continuamos con toda la programación que el Magazine Regional de Alfa Noticias trae para todos ustedes. El Instituto Municipal de Cultura realiza la convocatoria para elegir a la nueva señorita Pitalito, quien representará a nuestro municipio en el reinado departamental del Bambuco. Luego de que se conociera la renuncia oficial de Edna Juliet Torres Chavarro, quien fuera coronada el año anterior como señorita Pitalito en el reinado municipal del Festival Folclórico La Boyano, el alcalde Miguel Antonio Rico Rincón determinó junto a la directora del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte realizar de nuevo la convocatoria para elegir la nueva representante. Según el decreto, se convoca a través del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte la elección de la nueva señorita Pitalito al reinado departamental del Bambuco 2016. Se está haciendo la convocatoria abierta para que las jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 se inscriban a la convocatoria para elegir la señorita Pitalito al reinado del Bambuco. La inscripción de las aspirantes se llevará a cabo hasta el 1 de marzo. La directora del Instituto de Cultura da algunos requisitos para todas las interesadas. Unos parámetros que son básicamente los mismos del reinado departamental del Bambuco en Neiva, y es que las niñas sean mayores de 18 años, menores de 24, que hayan terminado sus estudios profesionales o estén cursando, que sean solteras, que no hayan tenido hijos, que ya hayan participado en algunos certámenes municipales, puede ser infantiles, juveniles o de mayores en reinados municipales, de tal manera que estas niñas van a tener un espacio hasta el sábado 1 de marzo, que se va a hacer la elección de la señorita Pitalito al reinado departamental del Bambuco. Las jóvenes interesadas en la convocatoria pueden solicitar más información en el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, ubicado en el Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez. Precisamente el señor alcalde quiere que la niña que nos va a representar al municipio de Pitalito haga un excelente papel, nos represente muy bien, de tal manera que no sea mencionado o no sea decretado a una niña en específico por un decreto, sino que se ha dado la oportunidad abierta, con tiempo, con anticipación, para que ellas tengan un espacio en el que puedan reforzar sus conocimientos, puedan programarse y tener con anticipación un proceso en el tiempo para prepararse de la mejor manera. La selección privada de la representante de Pitalito al certamen departamental se cumplirá el día 5 de marzo del 2016 y las aspirantes deberán presentarse a una prueba de actitud en la interpretación del sanjuanero huilense, prueba de desarrollo intelectual, traje de baño y traje de gala. Un jurado conformado por varios expertos será quien determine la ganadora, quien tendrá todo el respaldo de la administración municipal de Pitalito para efectuar una representación impecable en la capital del departamento. Y hemos llegado al final de esta emisión del Magazine Regional de Alfa Noticias. A todos ustedes, agradecerles por la sintonía que nos reportan cada día y recuerden visitarnos en nuestra página en internet www.alfasurfibraoptica.com o en nuestra página en Facebook como Alfasur Fibra Óptica. Que tengan una feliz noche. Quince empleados de la desaparecida SaludCop en Pitalito no saben qué hacer. Cumplen horario, pero nadie les responde por su futuro laboral. Desolación y olvido es lo que hay en las instalaciones de la antigua clínica de SaludCop en Pitalito. Ciudadanos piden otro centro de atención en salud. Satena dispondrá de 2 vuelos en la ruta Pitalito-Bogotá para el próximo domingo 27 de marzo. Segundo avión ya está autorizado. Todavía falta por matricular 750 estudiantes en Pitalito. Autoridades los busca. Diputados esperan plan de desarrollo departamental para su discusión en comisión y plenaria. 6 lagoyanos entre los 15 personajes del año en el Huila.
este viernes serán premiados. Y en deportes, abiertas inscripciones para que los niños de Pitalito se vinculen a las escuelas de formación deportiva.